Los organismos de socorro del municipio de Caucasia activaron las alarmas y hacen constantes monitoreos en el afluente para intentar encontrar víctimas de la tragedia en Salgar. Que estemos muy atentos porque el río está creciendo y debido a la avalancha que ya todos conocen, posiblemente pueden estar por acá bajando cadáveres por el río Cauca. La Defensa Civil asegura que la creciente estaría pasando por el municipio en la madrugada. Sin embargo, desde ya están inspeccionando los posibles lugares donde podrían quedarse los cuerpos. Hasta el momento, solo se han encontrado cadáveres de animales. Naturalmente identificamos cuando hay algún cadáver que baja arriba abajo porque ahí siempre llevan animales encima, se ven sobresalidos del agua, la color de la ropa, el agua se pone con un olor diferente a la normal. Los organismos de socorro también pidieron a los pescadores que si ven algún cuerpo sobre el río Cauca, que den aviso inmediatamente a las autoridades. No, ahora hasta la presente todavía no, pero cuando sí está bajando eso... Los cadáveres de uno avisa o la recuesta y avisa. Según las autoridades, el río Cauca ha aumentado su nivel desde ayer en 1 metro con 30 centímetros. Esta es toda la información para Teleantioquia Noticias. Eder Narváez, conectado desde Caucasia.